verdad que estamos teniendo un inicio espectacular, sobre todo por el principio de igualdad, con carreras en grupos de 5 o 6, entrenos en el mismo segundo, y la verdad que están dando un puro espectáculo, tanto en la categoría Mini GP como en Minimotos. Sobre todo en la categoría de Mini GP la adaptación es perfecta porque es una moto que tiene un paso por curva muy alto, un chasis casi de mundial, de Moto3, y como referencia es una de las motos con la que entrenan la mayoría de los pilotos de MotoGP en los parones entre carrera y carrera. Nosotros, después de cada asistente y cada mecánico, en cada categoría hay un ingeniero responsable de cada categoría y un ayudante, que apuntan en todas las hojas los dorsales y todas las incidencias que hay de cada moto, caídas, y cuando llegamos después de la carrera a la nave, pues todas esas motos se preparan y se revisan para que estén preparadas para la siguiente carrera. Tenemos que tener una sensibilidad especial, sobre todo porque al final estamos tratando con niños. Nosotros somos adultos y muchas veces tenemos que cambiar el chip de tratar de ayudarles y formarles, y con la mayor sensibilidad posible. En esta temporada y media, ¿no?, como podéis ver, ha sido espectacular. Y estamos viendo aquí un nivel que nos está sorprendiendo. Estoy viendo, con respecto a la primera y a la prueba de selección, que han evolucionado. Cada vez que salen a pista nos sorprenden y bajan tiempos. Cada uno en su medida van evolucionando muchísimo. Hablamos con ellos a veces en grupo y después, dependiendo de las necesidades, individualmente, con briefings, hablamos con los padres, con las madres, porque es muy importante el tenerlos con la mente muy fresca y que nos transmitan cualquier tipo de inquietud, y enseñarles un método de trabajo para que en un futuro no se sientan incómodos cuando lleguen a un box de verdad, de un Moto3 o de un pre-GP o una categoría superior a esto, ¿no? Estamos en la segunda etapa de la pirámide. El año que viene cualquiera de estos chicos que gane la Dani Rivas Cup tiene la opción ya de pasar directamente a la Talent Cup Junior Campeonato del Mundo de la FinCEP, que entrarían con 12 años, cumpliendo 13 en la misma temporada, y eso debe ser un aliciente para ellos y para todos nosotros para seguir trabajando. Y desde aquí, pues, por supuesto, agradecer a Dorna, a Michelin, a todos los sponsors que realmente nos apoyan, que gracias a ellos hacemos una realidad, ¿no? Y que de repente me encuentro que tengo, pues, 25 hijos. La Dani Rivas Cup atraviesa fronteras y desembarcamos en Portugal, en el circuito internacional karting de Braga, con la tercera prueba. Después es Tarancón, después es Burgos y ya está, son 3 carreras más que nos faltan. Voy a ser muy sincero, aparte que creo que el público merece que yo no me guarde nada, ¿no? Lo digo abiertamente, el segundo año es peor que el primero. porque ahora sí que ya es real al 100%. El primero parece como que, lo hemos comentado con vosotros muchas veces, ¿no?, que aún podía venir, ¿sabes? Pero con esto me ayuda a superar.